Cauce Campeche TV, el trasfondo de la noticia, presenta. Lactancia materna. Una lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida es beneficioso tanto para el niño como para la madre. La lactancia materna ayuda a un correcto desarrollo del bebé, fortalece el crecimiento sano y mejora el desarrollo cognitivo. Además, tiene todos los nutrientes que el lactante necesita y protege contra enfermedades comunes de la infancia. Además, transmite salud y fortalece su sistema inmune ante la pandemia del COVID-19. Cuidemos a la población infantil ante la pandemia y, sobre todo, quédate en casa. Cauce Campeche TV, el trasfondo de la noticia, presentó. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que está con nosotros a estas horas de la noche en el postigo de la videocolumna. Agradecidos como siempre porque nos espere en primer lugar, porque nos vea, porque nos comparta, porque nos recomiende. Mire, hemos estado hablando toda esta semana de política, normalmente lo hacemos, pero de política partidista. Y este es un tema de hoy. ¿Por qué? Porque mire, el presidente estatal del PRI, Ricardo Medina Farfán, seguramente usted vio ya una entrevista que tuvimos con él, que le hizo Jorge Rueda para Cauce Campeche TV, y ahí habló de varias cosas que tienen que ver obviamente con su partido, con el proceso electoral que viene, con sus predicciones, por decirlo de alguna manera, y entre otras cosas dijo, mire usted, que el PRI va a dar la sorpresa en Campeche el año que viene, y también dijo que recuperarán, este es un dato interesante, que van a recuperar a la alcaldía de Campeche hoy en manos del Partido Acción Nacional y otros espacios que perdieron en la elección del 2018. Tampoco aseguró que el PRI retendrá la gubernatura de Campeche, pero al decir que van a dar la sorpresa, pues de alguna manera se refiere a eso, a que retendrían la gubernatura, y recuerde usted que hago el paréntesis que hace unos días al tomar protesta al Consejo Estatal del PRI, el dirigente nacional Alejandro Moreno pues les dijo que van a ganar la gubernatura, y en cierta medida así tiene que ser. Vaya, no lo hemos comentado en otras ocasiones, si se es dirigente de un partido o si se es funcionario público o presidente de la República, gobernador, imagínese usted a un líder que vaya al encuentro de sus conciudadanos, de sus simpatizantes, con el ánimo derrotado. O sea, eso, pues en primer lugar no lo haría el líder. Y en segundo lugar, pues bueno, no es la actitud de un liderazgo para convencer, empujar y llevar adelante a su pueblo. Entonces, Medina Farfán pues fue bastante optimista en esta entrevista y dijo que pues van a dar la sorpresa. Y mire usted otros datos, desdeñó, como debe ser, las encuestas y sondeos que no le dan a su partido ni siquiera la oportunidad de competir por la gubernatura campechana, porque dice, todavía ni siquiera hay candidatos, algunos ya tienen de facto, y ni tan de facto, mire, seguramente se refería a Morena y Laida Sansores, que pues ya todos sus miembros distinguidos en el estado de Campeche ya dijeron, bueno, la candidata es Laida. Ya esperaremos que se confirme oficialmente, pero ese es el camino. Y seguramente a eso se refería Medina Farfán al decir que algunos ya tienen candidato de facto. Ellos todavía, y dicen, bueno, que tienen una baraja abierta para escoger, que tienen varios cuadros distinguidos, como suelen decir ellos. Y ya se verá. Lo que hemos visto, eso sí, es que desde ciertos sectores oficiales se ha empujado, por ejemplo, a este muchacho Cristian Castro, que, entre otras cualidades, es sobrino
de Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI, y perdió la competencia por el Senado de la República en el 2018. Ese es uno de los que han estado impulsando. Pero mire, más allá de esto, en estos tiempos es verdaderamente difícil ser dirigente estatal, municipal o nacional del PRI. Eso hay que reconocerlo, es de verdad muy difícil, porque el PRI o sus dirigentes actuales no solamente es lidiar con las condiciones actuales de la política, con un PRI echado hasta el tercer o cuarto lugar como fuerza política nacional y estatal, no solamente eso, sino cargar toda su historia. Y la historia del PRI, pese a que ellos pretenden agenciarse eso de que crearon las instituciones nacionales como el Seguro, como el Banco de México, etc., pese a eso, que ya a nadie le hace caso ni le interesa, el PRI realmente carga con una historia negativa. Es de lo que se cansaron los ciudadanos mexicanos, del fraude, del amiguismo, del compadrazgo, del dedazgo, de la corrupción, de los nuevos ricos sexenales y de un sinfín de tropelías que terminaron cansando, hartando a la sociedad mexicana y les empezó a negar el voto desde 1988, cuando fue la gran fractura del PRI encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, y ratificada en la alternancia en el poder que fue en el 2000 con Fox. ¿Recuerda usted que Fox le ganó al candidato priista al PRI, pero la era panista, que fue del 2000 al 2012, Fox y Calderón, pues solo significó un cambio de color, un cambio de siglas en el gobierno, porque el PAN llegó a reproducir exactamente los mismos vicios que habían cansado a los mexicanos, a los ciudadanos de este país. De manera que, mire, Medina Farfán en el Estado, como Alejandro Moreno en el nivel nacional, pues tienen una tarea, como suelen decir los chavos en chino, porque cargan con toda esa historia. ¿Y qué hacen o cómo deben hacerle para convencer de que ahora sí va a ser o es un PRI diferente? Es difícil, de verdad, porque los ciudadanos, las generaciones que están ahora en posibilidad de votar, pues son las mismas que acaban de vivir todavía, y mire usted, esta no solamente es la historia, sino el pasado reciente. Estas generaciones de votantes son las mismas que vivieron el sexenio pasado. De vuelta al PRI, la confianza de la mayoría ciudadana, y resulta que Peña Nieto y sus secuaces pues hicieron y deshicieron con el dinero, con los recursos públicos. Mire usted el caso Lozoya, que tiene involucrados ahí en corrupción a panistas y priistas, y que todavía va a dar mucho de qué hablar. Entonces, ¿cómo ir hoy a pedirle al ciudadano, independientemente de los priistas que ya ratificaron su militancia, que dicen yo no me voy, yo estoy aquí? Eso está bien, como militante de un partido, ratificar la militancia es honesto, de acuerdo. Pero ¿cómo ir a convencer a otros ciudadanos de que pues ahora el PRI sí va a ser una opción democrática, va a ser una opción limpia, ajena a la corrupción, sin imposiciones? Es muy difícil en un lapso muy corto de que perdieron la elección para acá, pues han pasado menos de 3 años. Entonces, insisto, es una tarea verdaderamente difícil. Y bueno, Ricardo Medina Farfán, que es el dirigente estatal, se muestra optimista, advierte o adelanta que van a dar la sorpresa, que van a recuperar espacios. Y bueno, si lo vemos en el terreno de la lucha política electoral, pues es hasta saludable, porque nunca, así sea López Obrador, hoy el que está en el poder, y Morena, nunca en la historia
política de la humanidad, un absolutismo ha sido bueno. Termina también por corromperse, termina también por hacer cosas malas. Y tenemos un ejemplo aquí cercano en la isla de Cuba, una revolución ganada por el pueblo, porque los guerrilleros eran un puñado, pero el pueblo cubano, harto, cansado de la dictadura de Batista, ayudó a esos guerrilleros a ganar. Y se convirtió luego en un absolutismo de los Castro, que muchos terminaron dándole la espalda, criticándolo. En fin, qué ejemplos de sobra hay. Solamente es la mención, porque el PRI, el PAN y otras fuerzas políticas sí deben hacer un contrapeso, pero un contrapeso honesto, democrático, incluyente, que sirva realmente a la sociedad mexicana. De manera que, bueno, así están las cosas y así se comporta, y como dije al principio, así se comporta Ricardo Medina, incluso su dirigente nacional, es decir, optimistas, y en eso no les falta razón, tienen que conservar el optimismo y contagiarlo a la gente que sigue creyendo o militando en el Partido Revolucionario Institucional. Como oposición, créame usted, puede ser saludable. Pero ya veremos realmente cómo les va en el 2021, porque ahorita le voy a mencionar otros datos, porque también hay rendijas. Y mire, además de comentarle que hay un muchacho, Ramón Rodríguez García se llama, que hasta ayer fue dirigente del PRI en el municipio del Carmen. Este muchacho pues fue impuesto por Alejandro Moreno Cárdenas en la dirigencia municipal del PRI en Carmen. Y ayer renunció por motivos personales, ¿no? Está bien. Y bueno, fue un paso pues ni siquiera oscuro, gris, nada, ni siquiera se vio. Lo que único que se recuerda de este muchacho es que subió a redes nosotros se lo pasamos aquí en Causa Campeche, uno de esos videos que llaman ahora TikTok, corriendo, dando carreras en un salón vacío y asomándose a la cámara. O sea, una cosa de locos, ¿no? Dicho sea con todo respeto. Y bueno, pues renunció finalmente. Seguramente en Carmen va a haber un proceso igual interno del PRI para renovar su dirigencia. Este muchacho estaba confrontado, dicen, con el alcalde de Carmen, con Óscar Rosas, y bueno, finalmente renunció, y es un dato que le doy. Pero el dato más interesante, mire, hablando del tema este principal del PRI, Ricardo Medina Farfán en el estado de Campeche, en redes sociales se publicó ya, se difundió, circula, una parte de una encuesta de una encuestadora que se llama Demoscopia o Demoscopía Digital, de este mes de septiembre. Y mire usted, para gobernador, el año que viene, de los 15 estados donde se renovarán las gubernaturas, y usted va a ver ahora en pantalla la imagen, o la estará viendo ya, de los 15 estados donde va a haber cambio de gobernador, Morena gana en 14 estados y el PAN en uno. El PRI en ninguno. Sin embargo, esta encuestadora le concede puntos, es decir, mientras en algunas encuestas o varias, casi todas las que hemos visto, el PRI prácticamente no disputa ninguna gubernatura a Morena, en esta encuesta aparece cerca, o sea, que puede competir en Sinaloa, en Sonora y Nuevo León. En esos tres estados está cerca de Morena. Y en Campeche, por si les interesa el dato de esta encuestadora, Morena aparece con 34.8% de las preferencias y el PAN con 20.12%. Del PRI, ni sus luces en esta encuesta. Así están las cosas, en números, más allá del optimismo priista y por el que le damos la razón a Ricardo Medina, que tiene que ser optimista como dirigente de un partido. Yo les agradezco que hayan estado hoy conmigo en el postigo de la videocolumna, agradecidos como siempre. Recuerde usted que mañana no nos vemos en el postigo, pero sí nos vemos en los tres pies del gato. Va a estar bueno, vamos a comentar esto y muchas otras cosas
que se han generado en estos días de política en el país y en nuestro estado. Gracias y buenas noches. Cauce Campeche TV, el trasfondo de la noticia, presenta. Lactancia materna. Una lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida es beneficioso tanto para el niño como para la madre. La lactancia materna ayuda a un correcto desarrollo del bebé, fortalece el crecimiento sano y mejora el desarrollo cognitivo. Además, tiene todos los nutrientes que el lactante necesita y protege contra enfermedades comunes de la infancia. Además, transmite salud y fortalece su sistema inmune ante la pandemia del COVID-19. Cuidemos a la población infantil ante la pandemia y, sobre todo, quédate en casa. Cauce Campeche TV, el trasfondo de la noticia, presentó. ¿Estás preocupado porque no sabes cómo desinfectar tu casa? Desinfección por luz ultravioleta lo tiene todo para tu hogar. Para mayor información, llama al teléfono 981-82-911-26 y con gusto te atenderemos. Estamos ubicados en calle Narciso Mendoza, entre Pedro Moreno y Galeana, Colonia San José. Porque la salud de tu familia es lo primordial.